En ocasiones uno tiene el cuidado, mucho cuidado de no poner nerviosa a la gente cuando hay temas que son delicados, que son preocupantes, pero la información que uno tiene también va y la busca, la constata, mira para un lado, mira para el otro, trata de saber de lo que se habló, de lo que se dijeron. Y esta nota de esta noche es una nota que es preocupante, más que preocupante, grave. Nosotros tenemos una lista de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 personas. Una lista de 12 niños que habrían muerto por una bacteria en un hospital de la ciudad, en el oncológico. Tenemos una carta de solicitud de traslado de 13 de febrero al el Comité de Vigilancia Epidemiológica. Como coordinadora del comité, sugirieron sean trasladados los niños de pediatría que en la actualidad se encuentran hacinados en los consultorios de ambulatorio debido a la falta de higiene y de los cuidados respectivos para evitar infecciones. Sin duda, yo seré la persona fea de este asunto, pero es obligación del periodismo investigar, indagar y. Hasta aquí está donde podemos llegar. Fuimos a buscar al responsable del oncológico, estaba saliendo de una reunión, no pudo hablar de esto porque le ha llegado otra carta. Y finalmente nos fuimos a hablar con él. Son muchos chicos muertos por una posible bacteria, por una bacteria. Probablemente todos contagiados o no, pero la gente necesita respuesta, hay que saberlo. Si a mí me preguntan, yo aprecio muchísimo a la directora y aprecio mucho al doctor Urenda y aprecio a los médicos que se rajan por dar buena atención haciendo más de lo que es humanamente posible, pero aquí hay. Hay un hecho que es complicado. Pone la nota del doctor Urenda. ¿Cómo está trabajando la gobernación, sobre todo en el área de salud, este tema de las infecciones intrahospitalarias? Bueno, este serio problema que hay en el sistema de salud, no solamente público, sino también privado. Es un tema que debería ser manejado internamente por los hospitales, por los comités de infecciones y los comités epidemiológicos, apoyado por el SEDE, que tiene el mismo tratamiento, tiene el comité y tiene el comité de auditoría. La saturación de los hospitales muchas veces complica el hacer una buena esterilización, podríamos llamarlo, de los ambientes, principalmente en los ambientes críticos como ser terapia. Doctor, se conoce de un informe que habría hecho el Comité de Infectología respecto a una bacteria justamente en el Hospital Oncológico de Santa Cruz. ¿Qué conocimiento tiene la gobernación al respecto? Bueno, a raíz del fallecimiento de un niño, nosotros hemos tenido un reporte al respecto. En su momento fue activado ese Comité de Epidemiología, que es el que pide traslado de los niños a otro lugar. El hospital en este momento está saturado porque se han inhabilitado algunos espacios para refaccionarlo en internación y en terapia intensiva. Y por lo tanto hay una sobredemanda de pacientes en el hospital. Esto puede complicar y puede provocar infecciones, peor en pacientes que tienen muy baja su defensa porque está bajo tratamiento de quimioterapia, porque tienen la propia enfermedad de leucemia, otro tipo de cánceres que le debilitan su defensa. Es riesgoso. Los propios pediatras del hospital pidieron que no se trasladen a los niños a otros hospitales porque podían correr inclusive más riesgo.
el óbito que hemos tenido en el hospital de este niño ha hecho que se active el mecanismo de auditoría médica del SEDE, que está a cargo del doctor Rogelio Montellano, y se está haciendo un relevamiento para ver si hay responsabilidades en este caso. Doctor, esta carta o este informe enviado por el Comité de Fisiología es de febrero. De febrero a la fecha, ¿qué se ha hecho para ver el tipo de bacteria que está en el hospital, el tratamiento que se va a hacer para desinfectar, para que no sucedan casos de óbitos por esta situación? Bueno, el reporte que nos da la gerencia del hospital y la dirección del hospital es que se activaron todos los mecanismos de control a través del propio Comité Epidemiológico, que es el que alerta y pide traslado. No se cumple el traslado porque los pediatras pidieron no ser trasladados. Pero en el proceso de una denuncia como esta o una alerta como esta, el laboratorio del hospital debe poner cápsulas de Petri y verificar qué tipo de bacterias hay y hacer los cultivos correspondientes para ver qué áreas se deben desinfectar, qué áreas se deben manejar de manera técnica. No tengo el reporte, he pedido un reporte al Hospital Oncológico para que acompañe el tema de auditoría y podamos saber exactamente si hay alguna responsabilidad. Pero se habla además de un óbito por justamente esta bacteria denominada Pseudomonas aeruginosa. No sé si echarle la culpa solamente a la bacteria. En el Hospital Oncológico, lastimosamente, el tipo de paciente hace que haya muchos óbitos, no precisamente por infección, aunque muchos de ellos pueden ser por infecciones, como le digo, porque tienen su defensa muy baja. La propia enfermedad es un predisponente o un determinante para el fallecimiento de estos niños, principalmente niños. En los adultos ya ni qué decir, digamos, ¿no? Y el tratamiento que se hace oncológico para estos niños no es todo lo efectivo que quisiéramos. Se salva 30, 20, 40%, dependiendo del tipo de leucemia o de cáncer que tenga. Entonces, no podemos echarle la culpa a una bacteria que se estén muriendo los niños ni que hubieran estado sanos los niños. Son niños enfermos y enfermos muy graves. De todas maneras, la propia auditoría irá revisando si hay otras denuncias o hay otros reportes, porque están las historias clínicas que se van a revisar. ¿Cuáles son las características de estas bacterias, doctor? ¿Usted conoce? Es una bacteria gran negativo que produce una enfermedad grave respiratoria pulmonar que conlleva después a septicemia y muerte. Doctor, más allá del hospital que activa sus comités de vigilancia y el control médico mismo, ¿quién debe hacer la supervisión porque se realice un efectivo control y trabajo para que no se den estas infecciones intrahospitalarias? Debería hacerlo el Servicio Departamental de Salud, pero como le digo, internamente el hospital tiene un mecanismo de control. ¿Cada qué tiempo lo debe hacer el CERN? Permanentemente. El departamento, el comité de infectología, de infecciones, debe verificar que el hospital esté lo más exento de bacterias posible en las áreas principalmente críticas, en llámese terapia, la propia emergencia, los quirófanos, el sistema de esterilización lo debe supervisar. Bacterias hay en todos los ambientes, pero hay que evitar ambientes especiales que las bacterias que son de tipo patógena no existan. Por eso se utilizan cápsulas de Petri que se deben poner permanentemente en estos ambientes para hacer los cultivos suficientes. Doctor, para que lo entendamos, ¿cuál debe ser el procedimiento en sí? Si el 13 de febrero el Comité de Infectología informó sobre esta situación, ¿qué debió seguir a continuación? Lo que le estoy diciendo, debió hacerse un seguimiento laboratorial, debió verificarse si existía o no la bacteria y si existía la bacteria hacer la desinfección correspondiente. ¿Y debió reportarse al SEDES en todo caso? Si hay la infección, debe reportarse al SEDES. Yo no quiero echarle la culpa a nadie, no está en mi afán. Pseudomonas aeruginosa. Hasta donde yo tengo conocimiento, un caso es exactamente ese. Y los otros chicos, yo sé que los chicos que llegan al oncológico son pocos, lamentablemente, los que se van a salvar. Y reitero, es admirable el trabajo de los médicos. Pero ya el año pasado nos callamos
en la espera de un informe que nunca salió. El informe a tres, el análisis de tres clínicas privadas, caras como ella sola, nunca salió. Y ahí también se decía que había óbito, óbito es muerte por si acaso. No nos acostumbremos a que esto pase y que podemos dejarlo. No, no, se iba a morir igual, no. Pero no se murió de lo que se tenía que morir. Se murió por otra cosa y yo no quiero echar la culpa a nadie. ¿Alguien tiene que ser el malo de la película? Bueno, o el antipático, lo seré pues. Pero no es correcto que, a ver, en el mes de febrero se envía una carta para que se retire a los niños. Entiendo, los médicos dijeron no lo mandé a otro lado porque allá está peor. O se pueden morir si lo sacan. Ok, de acuerdo. Pero de febrero a esta fecha, marzo, en febrero 13, marzo, abril, mayo, junio, 4 meses y casi, hoy es 6, casi 5 meses, falta una semana. La gobernación no tiene el informe de si hay o no hay la pseudomona aeruginosa. Y la gobernación, el CEDES, no sabe qué pasó. ¿Lo limpiaron? ¿No lo limpiaron? Tiene que haber un informe. Ese es el tema. Yo he estado investigando por mi lado. ¿Qué me dice un médico que conoce mucho de esto y que no trabaja en clínicas en el hospital ni trabaja en clínicas privadas? Él tiene otro tipo de especialidad. Esta pseudomona aeruginosa es una huevada. ¿Sabes cuándo se entra? Cuando vos limpias todo. Pareciera que es una, ¿cómo fue lo que me dijo? Una bacteria, ¿cómo fue lo que dijo? Le voy a decir la palabra, oportunista. Se entra cuando todo está limpio. Es contra la que más se pelea a veces, porque es muy difícil. Porque vos limpiás contra todo y cuando acordás llega esta. Y yo voy a tomar las palabras como un hecho cierto. De que es así. Yo no ando buscando culpables, no soy juez, pero pregunto porque tengo en mi mano la lista de chicos fallecidos en el 2015. Tengo uno, dos en el 2015 y los otros 15, todito en el 2015, en el hospital oncológico. ¿Y saben qué? Sus padres llaman. Y no, fíjense que nadie ha salido a hacer escándalo. Pero los tengo aquí. Y es porque llaman, porque están preocupados, porque quieren saber qué pasó. Porque claro, uno entiende. Quieren saber si se podía salvar su hijo. ¿Te das cuenta? Y entonces tenés que, no puede quedar en secreto, que los llamen y les digan, miren, esto pasó. Que los llamen y les digan. Esta gente no quiere hacer lío. Es muy grande su dolor como para hacer lío, pero están pasando en las clínicas cruceñas, lamentablemente, es un problema, es un virus que está en el aire. Es una bacteria que está en el aire, que es en quirófano, que es en terapia, que... Puta. Yo no busco culpables. Yo no busco culpables. Yo, como ciudadano, espero una respuesta, porque en algún momento yo tendré que ir a algún hospital. Y esto no está bien. Necesitamos respuesta y vamos a ir y vamos a preguntar. Por supuesto que vamos a preguntar
y vamos a insistir, mañana vamos a ir al director del SAE y le vamos a preguntar, ¿usted tiene un informe de esto? Porque tiene que haber un informe, porque no sabemos qué pasó con las tres clínicas privadas a las que les hicieron, a las que les hicieron los análisis. Porque uno puede salir y mostrar la cantidad, con nombres y apellidos, de personas que entraron por una cosa michi y terminaron 25 días ahí en el mismo hospital. Y cuando digo hospital, es una clínica privada, porque todos son hospitales finalmente y ya les ponen otros nombres. Entonces no está bien, algo está fallando. Y probablemente lo que más falle sea la supervisión y sea la comunicación. Y eso no está bien.